Bueno, y continuamos. La Olga comiendo charamuca, pues. Es un deseo. Un deseo. Bueno. Sí, son deseos. Esperamos que les haya gustado el video anterior a los amigos suscriptores. La única pregunta. ¿Ah? Que si la Olga la deseo, ¿quién se los cumple? Estuardo. Ella sola. Ella sola. No, pero a veces tienen que tener un macho allí porque... No, charamuca yo se la voy a traer, va, Olga. Ah, entonces... Pollito, lo cumplió. Sí, es que yo le comenté a él pues que... yo se me había antojado un topollillo porque tenía tiempo de no comer. Vino él, me dijo, va, ok, yo te lo voy a traer, entonces ya. Ajá, yo se lo voy a traer. Sí, de nada, ya sabes. Dale volumen, pues. Ojalá que te mueras. De todo tu dale volumen, que no se oye bien. Arreglale el techo. Relajado. Relajado. Vaya, cantate una canción, por René. Dale, yo te canto una. Como que está graznando, le hace. La carne negra. Hola, ya. René, salga, sí. Es la burla ahorita de todo, René. Salga. Vos la vas a tener a René mientras él canta. Ay. Siguiendo el tema, yo entiendo cómo puede haber gente así, ¿verdad? No. Gente civilizada. Porque la verdad es que... ¿Qué verdad? Pues bueno, sí, mire, es que cuando un hombre de veramente va... Ama. Eso que está viendo es el resigno. Sí. Y le puedes decir una cosa. Cuando un hombre ama, nunca se resigna. Pero cuando un hombre más ama, es cuando la mujer más lo hace chaqueta. Lo hace leña. Ajá, lo hace leña. Porque la mujer se aprovecha de eso. Porque sabe que este me lo tengo agarrado. Puede estar con uno a la vez y como el otro está ahí. Ay, sí, puede decir, ay, sí, yo estoy embarazada y quizás de vos es, pero. Ay, pues me lo vas a cuidar, ¿verdad? ¿Cómo haber para al hombre? Te aguantado, si usted está porque es un supositorio. Va a ser el escándalo del mundo este. Si le llega un mal olor, yo tengo helada la oreja. Ya, Juan, ya está seguro porque es un rey embarazado. ¡René! ¡Sálgase, que es la burla del público ahorita! ¡René, venga, arreglemos eso! ¿Qué ha dejado sirve, Darwin? ¿No me han dejado leña? Dígale lo que le dijo. Semejante sinvergüenza, ya te dejaste preñar por otro. Oiga, va. Yo me hago cargo. ¡Ay! Tiene valor, tiene valor. La fábrica está buena. Tiene valor. En serio, hablando de eso, fíjense, me recordé. Sin querer, queriendo meter la pata, penita el valor que yo quería tener. Tiene valor. Si se mete en esto. Ya la regó, hijo. Ay, chico. Solo aquella persona que está por allá. ¿Cómo se va a meter y no cabe? ¿Cómo se va a meter y no cabe? Sí, yo no me lo dejo, pero en realidad... ¿Y es lo que va a decir, pues? Mira, vieja, la verdad que yo no me voy a refinar. Ah, no lo va a decir, pues. Ahora que le he puesto la cámara, después no va a decir que no sirve el camarógrafo. Eso es que la es cámara cierto. Sirve, el camarógrafo es el que no sirve. No, pero ahorita le estoy poniendo la cámara en esa gran carota larga que tiene. De caballo, ¿me viene a enfocar o me viene a ofender? No, ¿y por qué? ¿Y por qué no quiero hablar? Aquí estoy yo. Estuardo, era el que estaba detrás de usted. Vamos a disfrazar las cosas para que no se vayan a tocar el video. A la mera verdad que le puedo decir algo, pase lo que pase. No, va a creer, yo a enfocarlo y iba y él dijo, no sé qué. Ya, pues, formalidad, pues, estoy hablando. Hable, pues. No, y usted me manda, pues. Oigan, pues. No, es que yo estoy hablando. Sí, o sea, que pase lo que pase. Ustedes parecen que no sé cómo les decirle. Enfóquelo a él, por favor. Ustedes parecen, no sé cómo decirle. Ah, entonces, ¿para qué lo vamos a enfocar? Yo estaba hablando, entonces no lo dejamos. Ah, ya hay la palabra. Enfóquelo. Ya hay la palabra, Eric. Perico es en Guayabal. Porque aquel se lo dijo y la está repitiendo. ¿Vale? Está es la burla del pueblo. Pero aunque sea. Eso es en serio que la estás faltando el respeto. No, Darwin. No, Darwin. No deja no falta de respeto. ¿Qué fuera su esposa, él? Ay, ya, solo porque el esposo le... Juan, Irene, estén quietos, estén calmados.
todavía. El relajado. Ponga una música romántica. La relajado. Porque con música romántica. Vas a llorar el cuarto, hombre. Vas a llorar el cuarto. Que me hagas falta. No, mira que el bicho está destrozado. Hasta te puede besar. Eso, eso. Aunque lejos te vayan. Era suavecito. Ah, eso que te puede besar no era para él. ¿Te puede besar? ¿En inglés o en español? ¿En español? Más vale. Más vale que me digan en español. Cada noche. Espérate que me cambió la voz, está volada. Pues sí, ay, disculpe, todo que mezclé las frases allí. No, porque eso, que... Vale, la canción dice así, va. Porque con música romántica te puedo acariciar aunque me haga falta. Sí. Hasta te puedo besar aunque los hostes. Y yo esa frase a Eric la dije. Y ya para usted, me imagino yo, pues. No, que la mera verdad le voy a decir algo. Yo a la Olga, yo creo que ni me ama esta hipota, ya ni me ama ni nada. Y quizás cuando me decía todas las cosas, ay, que te amo, que mi amor, tal vez de besarse con Eric venía. O sea que le aceptó. ¿Qué? Aceptado. ¿Qué confianza es esa? Es despertado, pues, chica, ¿quién? ¿Qué confianza? Es despertado, es mentira. No voy a decir que yo puedo comprobarlo. No. Se acuerda. Se acuerda, Diana, lo que me contó, que la Olga le contó a usted, que se iban a ver al bordo. En la zapatera de Caraguá. Y todavía no. Paso. Yo lo veía los bolsillos. Eso por eso vino aquel día anoche. No, y eso le contaste de a Diana. Pero eso sí, yo no conté confianza, pero bueno, yo sé que ellos tienen confianza, pero con ustedes. Y él fue el que abrió la boca. Él fue el que abrió la boca. Pero la única, esperanza que de ahora ya nadie en el bordo, así que nadie, ahí ya no me acuerdo de peligro. Ay, se voy a sintonizar la emisora buena. A lo mejor tal vez como aquella canción que dice, solo con un beso. No, fíjate. Se puede enamorar una mujer. Solo con un besito, yo te llevo. No, hombre, pero es que... No, pero ahí se nota que había, que supuestamente había una tremenda confianza ahí en esa relación. Eso es lo que estoy viendo. Hay gallinas locas. Que deja tiempo que trae esa confianza. Hay una gran confianza. Ey, no, esa es parte de los celos que hace pensar eso. La confianza se gana. Lo mismo. Ah, por eso. Pero usted puede asegurar algo. Que lo haya visto, no que Olga, ajá, esa, lo vi, va, mi pregunta es... La confianza se gana, señor. Sí, es repetidora. No, por eso, pero usted la está repitiendo. Olga, ¿qué pasa? Chepito, te callas. Pues sí, Eric. No. A Eric. Ajá, ahorita. Él está diciendo eso como que estuviera seguro. Ricardo, y si eso no pasa. ¿Lo vi o solo se lo está inventando? Dije yo que lo había visto. No, yo estoy preguntando si está tan seguro. Si está tan seguro. Le dije que yo lo había visto. No, si está tan seguro, lo ha visto. Le dije que yo había está visto. ¿Está tan seguro? Le dije que yo había visto, no, está señor. Seguro. Mire, Carlos. Preste atención a lo que está seguro. Pero imagínate todo lo que piensa tu mente, no, Olga. Está arrepentido con Estuardo, vos. Sí, si quizás está con esa preguntadera, este Eric, quizás, porque es cierto. No. Ya la usaste, demasiado. Ay, Eric, es cierto eso. Yo creo que cuando iba a hablar, ay, pero yo supúmelo antes. No, por favor, cierto. Hay que controlarlo. No, es que. ¿Por qué es verdad? Sí. La culé quiere la caja para meter a René para que esté quieta. Ahí tiene uno la 9000. Por favor, traigan la llanta partida. Ahí tiene uno la 9000. No, este. Ahí tiene uno la 9000. No, pero usted la va a ocupar. No, a mí lo que me enoja. Me enoja porque está diciendo eso y sé que no es verdad. Pues sí, obviamente no es verdad, pero ya veo. Ay, si fuera verdad, no hay nada de mal. Hacen bonita pareja. No, pero mire, acaso yo nunca me he imaginado cosas, pero ya veo que él sí se imagina de tocho morocho. No se acuerda lo que nosotros te decíamos. Han de ser verdad, hija. Y tiene valor. Se acuerda todo lo que nosotros le decíamos. Tiene valor. Acuérdate. ¿Qué pasó? No, y nosotros aquí a ver le estábamos aconsejando, diciéndole un montón de verdades a la Olga. Pero ¿y qué culpa tengo yo?
¿Cuál es verdad, esposa? No, si yo lo entre, no. Si va a meter la pata, métela bien. Pues sí, por eso. Siempre. Levantándote falsas calumnias. Por eso me da motivo. Ey, como no se respeta. Pero vamos a tirar aquí para el barranco. Él no haya que El solo. Ay, por eso no viene todavía. Pensé que yo no entiendo. Mire. La fábrica está buena, hijo. Hasta con Juan, ve. Vaya, y solo de mí tiene desconfianza. Pero Juan es mi primo. Solo de mí tiene desconfianza. Solo de mí. Solo de mí tiene desconfianza. No habló, o sea, no habló Eric, pero un gesto vale más que ¿sí? un gesto. Ajá. Salías perjudicada vos porque estabas abrazando y vos dije que sí, oye. Cabal, no sé, esto él lo hizo. Yo sé lo que vos con Juan también. No, y diciendo, sí, conmigo no. Nosotros nos primos y hemos convivido desde chiquitos. Y como dijo José, él mismo dijo, un gesto vale más que mil palabras. No le dijo palabras ni nada, pero los voy a abrazar. Entonces un gesto dice más que mil palabras. Ay, ¿a quién más podría abrazar a la bicha si ya sé que se me... Vaya, entonces, ¿por qué no? Vaya, vaya, vaya. ¡José! ¡Me están queriendo abrazar a la diabla! ¡Ay, lo amortiguaste ese pinche! Yo solamente digo eso. Porque yo no le puedo hacer nada a ella. Es que lo que pasa es que con Estuardo ya nadie se le puede dar un abrazo. ¿Con Estuardo no? Oye, con Estuardo no, se vos me lo estás dando a mí solo. En Navidad. Es que él ya tiene, ya te sabes. ¿Qué te imaginas que sos vos? No, es que la mera verdad. O sea, realmente yo. No, vos solo le puedes dar un abrazo. Realmente, pues me genera mucha desconfianza, pues porque quizás, ay, que mira, Estuardo, te amo. Y tal vez de besarse venía con Eric del Bordo. No, hombre. Bueno, y ahora ya hay hasta lugar. ¿Por qué no me dijiste las cosas así? Y no, ya ahorita se te las estoy diciendo. Todo. Y no, ahorita te las estoy diciendo. Ya. No me dejes, no, y te las estás diciendo en tu repintada cara. No, no, ay, no te ando buscando. De ¿Para qué tanto tirar en directa? ¿Por qué tirar la cosa en directa? Yo lo estoy analizando mucho y hasta a mí me suena mal. Suena feo, este boludo. Mucha duda, mucha duda. Lo que pasa es que no lo tiene ecualizado. Pobrecito de usted, solo usted lo acusa. Por eso le digo. A la Olga es la que lo busca. Lo que pasa es que Estuardo se aprovecha de la inocencia de él. Ay, inocente, lindo. Porque yo que sepa, por lo visto, no solo Estuardo se aprovecha de la inocencia. Me cuidaste, niño. Ay. Ay. O también hace de como todas las cosas. O también este le dice, Eric, consolame en mi momento más triste. Tampoco. Eric, ¿acaso yo alguna vez le pedí a usted que se hiciera cargo? No. ¿Va? Pero se lo pero tampoco le dijiste. Está dando alas. Tampoco le dijiste. No, Erin, la verdad es que. La inocencia de una dama. No, es que como. Pero yo valoro mucho lo que quiere hacer. Como en esta vida no se dicen las cosas directas, sino que se utilizan las indirectas. Viene y le dice, ay, no, le dice, no sé qué voy a hacer con este niño yo sola, dice. Y yo como Estuardo no lo quiero ver, pero que hubiera alguien que me ayudara. Y como el otro con la gran mira. Esa es mentira. Oiga. Oiga. Se entregó, no lo supo errores se pagan caros y ahora él lo pagará. Vuelve a repetir la frase, vuelve a repetir. Se entregó. No, en serio. Sí, en serio. No, pero ahí vamos a los padres. Sí, no, yo estoy haciendo algo, yo estoy tomando una responsabilidad que no me corresponde tomar. Es que yo soy malo, soy saber qué, que no puedo trabajar para mantenerlo. Es que mire, pues, yo creo que con eso no hay nada de malo. Responsabilidad que no le toque, y entonces, ¿por qué la está agarrando y no esa le toque, señor? Porque oye, que yo sea el padre como me como le corresponde, y negando que el niño era suyo, como que el niño tiene la culpa. Entregándole flores. Como ese tipo, mira, con tu embarazo no llegas ni a los 3 meses y ya te ha pasado algo así como este celoso. Qué celoso salió tu galán. Yo creo que no sería capaz de pegarle a una mujer. Además de ser metiche, hasta de bruja la quiere llevar. Soy metiche, pero con orgullo. Ya. ¿Va? ¡Chao!
todo Ramón gusto. Chaumín. No sabe, vamos. Ya sabe, dijo Mecate. ¿Qué? ¡Ay, no! Vamos ya, sí, porque ya todo tranquilo, ya todo con la paz. No, ¿y la Laurita qué opina de todo esto? Laurita, pues ella está algo desconcentrada. Porque el tema es para más. Que demasiado como lo trata. ¿Él a mí? Va, ¿verdad? Sí. Es que demasiado, él empieza con las indirectas y después yo le digo algo, no tengo la culpa. ¿Quién comenzó ignorándome ante la cámara, que no me quería poner ni la cámara? ¿Ah? Ay, ¿quién comenzó tirando indirectas? ¿Quién empezó a ofender? Ah, ¿quién empezó a ofender? Estaba comportando. ¿Quién empezó a ofender? Ay, ya, por favor, los dos, hombre. No pierdo la esperanza de que algún día no tengamos un parcito. Algún día, algún día. Venga a agarrarme la mano. ¡Qué vacío lo vamos a llevar! Bueno, Estuardo está diciendo que la Olga, cuando venía después a abrazarlo a él, antes me había estado besando a mí. Si él lo dice, pues es porque tiene que estar bien enterado para que lo diga. Porque yo no voy a decir algo que sé que va a ofender a una mujer si no estoy seguro de las cosas. Exactamente. Ay, la inocencia del niño. Ya no te hagas la víctima, vos. Es que no me estoy haciendo la víctima. Ya está viejo, pues. ¿Quién dije que yo me estoy haciendo la víctima? No, ¿quién dije que yo me estoy haciendo la víctima? Ay, yo jamás. ¿Cómo hombre? Así va. Sí, está haciendo tanto desmadre. Sí, Olga, sí, le voy a hacer caso. Bueno, un hombre firme y así en las pastillas, mira. Pero la mera verdad es que quizás se besaron. Mentira, se besaron. Y no aceptan. Bueno, y con la duda de Estuardo nos vamos a ir al siguiente video porque este hombre tiene una duda tremenda. Nos vemos al